A la 2 de Televisión Española, el programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a presentarles a ustedes, a algunos de ustedes lo conocen por supuesto, pero no ha estado nunca en el programa de Qué grande es el cine, al cineasta alemán Douglas Serk, sin ningún género de dudas, uno de los dos o tres más grandes autores cinematográficos de melodramas. Yo creo que tiene un sitio en El Paraíso junto a John M. Stahl, y bueno, habría que buscar ya con. la minuciosidad, ese tercer puesto, donde evidentemente se lo disputarían muchos. Eh, Douglas Sark es un hombre que viene del teatro, un intelectual alemán, que transforma como más reijar el sentimiento en, en una aventura, y que a mí me parece como otros eh, directores que han venido del teatro, Berman, etcétera, tienen una intensidad enorme en su puesta en escena. douglas Ser es conocido, como digo, por estos melodramas para la universal, que es la productora que realmente le acoge mucho mejor, aunque al principio sus películas también no son lo que él quiere hacer, pero evidentemente va encontrándose con el material idóneo. algunas son remakes de viejas películas de john m. stahl, como digo, otro hombre eh, extraordinario al que espero tener aquí también, pero la imaginería de, de douglas s. junto con, con un talento especial para para moldar la emoción y, sobre todo, la revisitación de una época, a mí me parece que está fuera de toda duda su enorme talento. Eh, vistas hoy sus películas, eh, eh, asistimos a la descomposición de los años 50 en los Estados Unidos. Las películas de Douglas ser tienen un colorido especial: hay unas verdaderas cataratas de rojos, de azules, de amarillos, pero sobre todo. Hay una crispación en la puesta en escena, dentro de la suavidad y de la elegancia que nos recuerda a Sopul, que es fantástico. De Douglas Air hay dos libros ya históricos. Uno es el de John Halliday, que se llama Douglas Air, que es una enorme conversación con él, donde va el cineasta alemán contando no solo sus inquietudes, sino realmente su, su manera de entender el cine y quizá eh, su. Explicación a películas hoy día míticas como la adaptación de Pilón de, de William Follner. Y luego otro libro de nuestro querido amigo Antonio Drobe, Tiempo de Vivir, Tiempo de Revivir, Tiempo de Vivir, Tiempo de Revivir, sacado un poco de la película de él y de, basado en la novela de remarque, con un extraordinario prólogo de Víctor Arice y un epílogo no menos extraordinario de nuestro amigo también, Miguel Marías. Y bueno, yo creo que este libro merece la pena el de Antonio Drobe, un cineasta con películas espléndidas como la verdad sobre el caso Savolta que va más allá de lo que es una conversación con Douglas Herr para hacer un libro personal. Yo creo que la gente de la Nouvelle Vague francesa, empezando por Truffaut y Godard, eh, hubieran dicho que estaban ante uno de los suyos, sin ninguna duda, porque es un libro donde se aporta la experiencia de vivir la pasión por el cine, la cinefilia en estado puro y sobre todo la aventura. Eh, in... comparable de como un cineasta cuando encuentra otro cineasta al que admira enormemente se produce algo especial, hay una especie de combinación amorosa y, ma y magnífica. Hoy vamos a ver Escrito sobre el viento. Ahora nos la va a presentar Juan Cobos. A mí solo me queda por decir que la considero una obra maestra del cine. Mucha gente ha escrito ya de esta película y de otras, como nuestro querido amigo también Pedro Ñinferrer, de la Real Academia Española. Pero bueno, decir a estas alturas que, que esta obra, o Tiempo de Amar, Tiempo de Morir, o Invitación a la Vida, son verdaderos clásicos del cine, yo creo que es obvio. Pero además de ello, son clásicos en, en el color. Es un, una nueva faceta del impresionismo la que Douglas Ser utiliza en sus películas. Una película como casi todas las suyas, con el tema del éxito, el sexo, el dinero, el fracaso, la soledad, la indefensión. En, en resumidas cuentas, un poco la descomposición de un país que él supo ver con una frialdad de cirujano. Muy buenas noches, buenas con noches Cobos, Luis. Y hablaros un poco de escrito sobre el viento y de este productor, al que tú creo que conoces muy bien, Zach eh, Smith. Sí. que fue el mismo productor de Sed de Mal y que se nota que aquí hay un pulso especial que pocas veces lo había tenido él. Sí, eh, los, algunos de los que han estudiado la obra de Serk dicen que hay la, la, habilidad que tuvo fue trabajar con directores tan opuestos, digo, con productores tan opuestos como Ross Hunter, muy famoso por sus comedias con Doris Day, y luego con Zasmik. Zasmik es un productor atípico, Porque en ese momento, además, eh, hace sed de mal, que son casi contemporáneos, hasta el punto de que la película siguiente, la que tú has mencionado, la novela de Follner, Pilón, eh, Ángeles sin Brillo, que se llamó, creo, en España, mm -hmm. esa se la preservación a Wells también, y en ese momento se dio de cruzar el éxito del escrito sobre el viento y, en cierto sentido, el fracaso en su, en su día de, comercial de sed de mal que ahora, sin embargo, repuesta, recompuesta al estilo y con las notas que había dejado Wells ha tenido cuatro meses o cinco de, de proyección en Nueva York Soy testigo un, del éxito que es la película del año bueno, la, película, la, película la, la película del, del 98. año el New York Times el, el hecho cultural de, del 98 es esto y entonces tú me tenía esto eh, entabló muy buena colaboración con Orson Welles pero a su vez también las agencias de la Universal hicieron que retocase el montaje que decía que era demasiado avanzado yo creo que no era avanzado pero vamos, 40 años después ha encontrado el público exacto y, y, la, y la dimensión Ser tenía una ventaja enorme en trabajar con un productor inteligente, y es que, contrariamente a lo que se podía pensar, decían estas son unas películas de mujeres, películas de llorar, melodramas baratos. Sin embargo, eran la obra de un hombre que, como tú has dicho, había hecho en la Alemania en los años 20 al 30, unos 100 montajes de clásicos, de modernos. Por ejemplo, era muy, muy devoto de, de Calderón de la Barca, sí, sí. y de, de todos los grandes, y de Chejo y tal. Entonces, era, es un hombre mmm, al cual una cierta izquierda, no tan izquierda, eh, tacharía de escapista y de fácil cuando realmente iba mucho más allá de lo que esa misma gente, esos críticos, podían considerar. Y es que él hace un retrato, como tú también has apuntado, es, es, extraordinario, de la descomposición de una vida americana basada en el éxito y basada además en lo material, efectiva, eh, exclusivamente en lo material, el sexo, el alcohol, la riqueza, los, los coches de, de, de superlujo. Ese, des ese desaire que a veces tienen los hombres que se han hecho a sí mismos, como el padre de, la fa de esta familia, que ha conseguido, gracias al descubrimiento del petróleo, una riqueza que no ha conseguido el, el oponente, o sea, su otro amigo de la infancia, que es el padre de Ross eso no lo ha conseguido, y sin embargo, los hijos no responden en absoluto a la capacidad de sacrificio y de, y de dureza que ha, ha aplicado a su vida el padre. ese, ese de Esa especie de. Que se quiebra un poco la línea familiar uh -huh. y, de, y viene una segunda generación que no tiene ni mucho menos el empuje de los pioneros. En este sentido, SERC aprovecha muy bien toda esa visión. Eh, consigue que sus productores queden complacidos con lo que hace, que el público también quede, quede satisfecho de las imágenes maravillosas que le presenta, pero está haciendo quizá una de las críticas más acerbas y más difíciles que se han hecho en los años 50 y 60 de la, de la sociedad americana, como lo había hecho en otro estilo en el teatro. Yo creo que él siempre dice que su maestro en esta forma de enfocar la, la visión de la sociedad, dejándola complacida, pero sin darle soluciones y mostrándole sus defectos, lo había sido Eurípides. Y yo creo que de hoy, esta noche, tenemos aquí a alguien que está muy capacitado, al menos yo lo, yo lo conocí como, como director de algunas cosas que yo tenía que hacer para la universidad y le conocí en ese terreno y creo que nos puede decir mucho sobre por qué eh, la visión de CERC se acomodaba a estos grandes clásicos que él consiguió sacar adelante pro pro productos inferiores porque tenía una gran inteligencia. A veces hay directores jóvenes que creen que pueden engañar al productor y al público y tal con, con una pequeña inteligencia y a veces son los grandes los que tienen un fondo cultural enorme los que consiguen tratar cualquier tema basándose en una, una cultura espectacularmente grandiosa que es la que les pone en circunstancias de dirigir con esa suavidad y con esa entereza y con esa fuerza que tú has dicho de ser. Muy bien, muchas gracias Juan es el American Ser of Light que sería Luis Alberto de Cuenca buenas noches cómo estamos buenas noches háblanos algo un poco de la belleza fascinante de esta película ¿no? tú has hablado José Luis del color el color es increíble no los amarillos los rojos los azules los crepúsculos por ejemplo esos crepúsculos alucinantes con las con las torres de, del petróleo de extracción no. de petróleo los verdes ese, ese verde casi rozando lo kitsch, porque yo creo que también en Cirque hay una beta kitsch que a mí me fascina, ese verde del vestido de Lauren Bacall en un determinado momento, ¿os acordáis? En fin, creo que es una película fascinante desde el punto de vista plástico. Pero es que además, y lo ha dicho Juan Cobos muy bien, es una película mm, trazada según una trayectoria de conocimiento de los clásicos increíble. ¿no? O sea, el hecho de que mm, conociera a Calderón y que lo admirara en un alemán no es extraño, porque como dice Borges, ya se sabe, Calderón es el invento de los alemanes. ¿no? Pero en cualquier caso, al margen de su predilección por Calderón, es que tradujo a Shakespeare, era un gran anglista, eh, Daglas Herc que se llamaba Hans Detlef Schirck, ...pues el hombre eh, empezó a estudiar inglés muy joven... ...y la verdad es que conocía el inglés perfectísimamente... ...y tradujo a los grandes maestros... ...y en esta película hay una altura... ...y hay un aliento shakespeariano... ...y cómo no, tú has hablado de Eurípides... ...y por alusiones, porque hemos tenido una... ...una lejana relación, ¿verdad?... Eh, ...hace muchísimo tiempo... Tutorial... Eh, ...tutorial, cuando yo estaba en la UNED... Eh, ...en la... ...en, en, en, vamos, en, en latín y en griego y todo esto... ...que tú estudiabas allá... Pues eh, la verdad es que Eurípides, lógicamente, también tenía que influirle a Serk, porque esto que llamamos melodrama a veces no es más que una máscara de, de una auténtica tragedia. Esta es una tragedia con Deus ex machina al final. Y Eurípides, de los tres grandes trágicos griegos, fue el que utilizó precisamente el procedimiento del Deus ex machina. Aquí no hay un dios que se traslade desde el, el techo de las, eh, del escenario para arreglar la cosa, pero sí lo que hay es bueno, pues un rasgo de nobleza de esa mujer eh, ninfómana y tremenda que vamos a ver muy pronto en la pantalla, que es Dorothy Malone. Eh, pero no a adelante a nada. Eh, es verdad, <laughs> tienes razón, que no puedo adelantar nada. Es que es una película que he visto tantas veces que, claro, es que, ya, ya. que se me nota. Bueno, pero el caso es que Eurípides es otra de las grandes presencias en el desarrollo de la acción, porque es el dramaturgo griego más moderno y en ese sentido el que enlaza más con una corriente de psicologización eh, que eh, tronca con toda la tradición contemporánea eh, europea. Y en ese sentido, pues eh, por supuesto que es una película muy eurípidea, lo mismo, que es muy shakespeariana. Muy bien, muchas gracias. Prunera, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, desde tu punto de vista además como arquitecto, esta no es una película especialmente construida con unas imágenes horizontales y verticales que son maravillosas. Hay algún punto de vista que nos pueda fascinar, te puede recordar a veces a Joy Ride, sí. las casas. Bueno, lo que pasa es que, que hay una cosa importante, ¿no? Partiendo incluso lo que ha dicho Luis Alberto, o sea, eh, para mí hay dos, dos temas fundamentales. Una que sobre todo el cine de CERC y en esta película está clarísimo, es, es un ejercicio de estilo puro. O sea, eso es eso es un tema que después se puede desarrollar sí, sí. en el coloquio Cómo construye. Eh, o sea que es una, es una cosa impresionante partiendo teóricamente de unos argumentos horrorosos que, que, que sintetizados serían... Eh, infumables, vamos sí. a decirlo así, incluso con unos actores que en algunos casos son discutibles, a los cuales él saca un partido maravilloso, que ese es un tema que también debe también. salir, yo creo que lo debemos sacar en el coloquio. Y luego hay un tema que tú acabas de apuntar, que yo lo enfocaría de, do de dos maneras. Uno, el tema de cómo pesa el entorno, sobre todo los personajes, en particular... ...sobre la casa esta de los Hadley, que es una casa importante... ...luego hay, dentro de ella hay unas aportaciones de color... ...no solamente dentro de la casa, sino incluso en algún otro escenario... ...que son razonablemente increíbles en la vida real... ...y sin embargo en la, en la película funcionan... ...y luego hay una construcción, y ahí es donde quizá eh, tengas tu razón... ...casi como una construcción geométrica... ...imaginemos una estructura absolutamente ortogonal con sus huecos que dejan los pilares y las vigas, digamos, en un símil arquitectónico, y dentro de esa estructura se van llenando esos huecos con una serie de cajas que son las distintas secuencias, y al final hay una especie de armonía enorme entre todo el conjunto ese, y es lo que da esa sensación de estilo, de obra completa, donde hay determinadas cajas, incluso se repiten casi sistemáticamente, no de esa manera tan obvia como que es el empezar de la película y el repetir una secuencia casi a mitad de película, casi hacia el final, la misma que has contado al principio, variando puntos de vista, pero sino en la manera de cómo determinadas secuencias te van suministrando información y todo va encajando dentro de esa estructura formal que aparentemente, digamos, tiene una rigidez muy grande, pero que a la hora de la verdad tiene la fluidez de toda la narración. Qué es lo que verdaderamente se produce y quizá sea lo que podríamos llamar el estilo definitivo de la película. ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, eso es lo que yo creo que tenemos que hablar porque hay mucho que decir de eso. Es que el punto de vista y, y el estilo es lo que hace que cuando sale una plaza de decorado de la Universal. sea un real y cuando sale en Payton Play no lo sea. Hay algo que hay una mirada y un punto de vista que lo acerca, ¿no? Igual que como decías tú, lo de los actores. Aquí, en esta película, hay cuatro actores que soportan cinco, con, con Smith, que es el padre, el, el viejo Hadley, pero que, en teoría, y después de haber pasado 40 años, eh, Los que mejor están, por lo menos en mi opinión, son los que en principio tenían las de perder. Como saben ustedes, Dorothy Malone ganó el Oscar, a la mejor actriz secundaria, es la hermana, eh, la hermana malvada, y eh, nuestro querido Robert Stack, famoso luego por la serie de Los Intocables, estuvo nominado al Oscar. Visto ahora la película, realmente el que produce asombro es Rob Jackson y Loren Bacall porque su interpretación se acerca mucho más a nuestro entendimiento de cómo es la interpretación cinematográfica hoy. Se ha cometido grandes injusticias con Rojas, uno de los grandes y últimos actores de comedia en gigante, una película que tiene mucho que ver con esta, por ese mundo tejano del petróleo, etcétera, también hacía un gran trabajo, pero sobre todo aquí la sobriedad suya es la sobriedad del cine. En cualquier caso es una película maravillosa, de un colorido... No sé, es una película que cuando se... Las películas estén en los museos. Esta es una película para tener una buena sala en el MoMA, porque estudiaremos muy bien la paleta de Douglas Serr y, sobre todo, cómo reflejaban esa luminosidad suya, una época y unas esperanzas y una manera de vivir distinta. Vamos a ver Escrito sobre el Viento, un título maravilloso, además. Escrito sobre el Viento. Desde la primera imagen, yo creo que todos vamos a volvernos a quedar enganchados. con ese coche deportivo amarillo recorriendo los campos de petróleo de Decorado, pero que realmente el Decorado se hace parte de la vida misma. Con todos ustedes una obra maestra de Douglas Sir, escrito sobre el viento. Bueno, aquí estamos de nuevo. Eh, hemos visto la película escrita sobre el viento de Douglas Sirk, es del año 1956, hace ya bastante tiempo, ¿no? Pero algunos lo recordamos con cierta claridad. Fue el año 56, el año de esta película en que Rafael Sánchez Ferlosio gana el premio Nadal con su novela. El Jarama, que sin ningún género de dudas, tanto entonces como ahora, sigue siendo una de las obras maestras de la literatura española de este siglo XX, a punto de salir de cuadro definitivamente. El Jarama es una verdadera maravilla y una investigación en el lenguaje como muy pocas veces se había hecho. La revelación del Festival de Cannes es la película Paz Panchali, del cineasta hindú Satyajit Raid, que estoy tratando de llevar a este programa desde hace como tres años, y que tenemos una serie de impedimentos, pero que me gustaría. Porque es una de las primeras películas más emocionantes y de, de, con un caudal de sensibilidad más grande que yo he visto en mi vida. Satya Hirai fue el ayudante de dirección de Renoir en El Río. Y bueno, a pesar de, de, de lo maravillosa que era esta película, digamos que el premio en, en Cannes fue para El Mundo del Silencio, del comandante Cousteau y de un Luis Mal, que ya estaba empezando su carrera cinematográfica. También en ese festival se puso El Misterio Picasso. ...y la travesía de París... ...y en ese festival la crítica internacional... ...premio Calle Mayor de, de Juan Antonio Bardén... ...y la Oficina Católica del Cine... ...la Ofic Calabuch de Berlanga... ...una de las mejores películas del maestro Luis García Berlanga... ...una película también que tiene... ...el don de que los años ni las décadas... ...pasan por encima de ella... ...mi tío Jacinto compartió el premio del público... ...en Berlín con Trapecio de Carol Reed... ...magnífica película también... Eh, ...Trapecio, la de Carol Reed... ...que de alguna manera venía a ser... Un poco la historia de Dupont, de Varieté, ¿no? pero que muy buena película y a la que se podría revisar continuamente. Fallece Alexander Corda, ser Alexander Corda, uno de los inventores del cine inglés, el productor de películas como Ser o No Ser, de Lubitsch, El tercer hombre de Carol Reed, Enrique VIII, hecha por él mismo, etcétera... En España, el año 56 se declara el estado de excepción y el gobierno de Franco detiene a Dionisio Ridruejo. Sánchez Mazas, Ruiz Gallardón, el padre naturalmente, Lorriaga, Mújica, Pradera y Ramón Tamames. Eran otros tiempos. El Atlético de Bilbao se proclama campeón de Liga y hay dos bodas cinematográficas que hubieran llenado todas las revistas de hoy todos los programas de televisión. Ni más ni menos que Grace Kelly, gracia Patricia de Mónaco, luego se casa con Rainiero y Marilyn Monroe contrae matrimonio con el dramaturgo Henry Miller. Total, nada. La Academia de Hollywood de, da el Oscar a la Mejor Película del Año a la Vuelta al Mundo en 80 días. El premio al Mejor Actor es Jules Briner por El Rey y Yo, la Mejor Actriz Anastasia, la Mejor Actriz Secundaria Dorothy Malone, que hemos visto ahora en la película de Escrito sobre el Viento. Fallece el gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht, que participó también, por cierto, en el cine durante su exilio americano y algunas de cuyas obras, pues saben ustedes, que se han... Se han, se han filmado y también fallece y esto es también una pérdida irreparable para nuestra literatura don pío baroja autor de la busca el árbol de la ciencia las inquietudes de santiandía y tantas y tantas novelas hasta un centenar y que desde luego ha dejado también una autobiografía suya poderosísima y ya saben que es uno de los grandes autores y de los grandes novelistas no de este siglo sino de toda nuestra literatura. El propio Hemingway que acudió al entierro de Baroja en este año 56 como testimonio de homenaje a un gigante de la literatura. Me parece, no sé si le llevó una bufanda o una gorra de lana y cuando murió le dijeron a, a, a Hemingway que si quería portar el féretro, dijo que naturalmente lo tenían que llevar sus amigos, los que sus compatriotas, los que habían estado con él desde siempre, gesto que siempre ha honrado a Hemingway, y ahí estaba Cela, y entre otros escritores entonces jóvenes, llevando el cadáver de Pío Baroja, que insisto, es uno de los más grandes. Y ya, pues si os parece, empezamos a hablar de esta catarata de colores, de emociones, de sentimientos, que ha sabido reflejar Douglas Her, como muy poca gente. Mientras veíamos la película, Juan Cobo nos estaba diciendo que si se puede aplicar el... el el calificativo de miticidad a una película, una de ellas puede ser esta, ¿no? Yo creo que es estos de esos títulos, hay varios, no más de seis o siete, siete títulos, eso, que lo mencionas en una reunión de gente que le guste el cine y se le queda a todo el mundo los ojos en blanco. O sea, que este es un caso que aquí a veces que se usa mucho los adjetivos, este era una, ese es típico. Y recuerdo que además en todas partes, porque todavía después de la muerte, a pesar de que hay muchísima gente que defiende Tiempo de amar, tiempo de morir. Maravilloso, a mí también me gusta mucho. Sin embargo, creo que la película que realmente queda como algo maravilloso que hizo él y que a todo el mundo le, le encandila es eh, El Éxito El título, la canción, los actores, el ambiente. Todos nos acordamos pero, de Eldorothy Malone. Sí, sí, pero lo estás poniendo muy difícil porque Imitación a la vida es ya, otra eh. cosa que a mí me deja perplejo. Es una película donde yo siempre mm, termino. con lágrimas en los ojos, todo el mundo en el cine, en las pases de televisión, como es ese personaje de la chica joven que quiere ser la chica quiere ser blanca, que quiere ser blanca, ¿Quiere ser blanca? pero no, 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 vale, no vale. la chequeé así, es blanca. es la hija de de bueno, de Lana Turner antes de Claudette Colbert, que hubo otra versión, es la novela de Fanny Hells, pero sin olvidar la adaptación de Pylon de Pilón, sí. que era... Yo no creo que se haya estrenado en España, yo creo que se puso por televisión. Ángeles sin brillo, ¿no? Ángeles empañados, ¿no? Eso es... prodigiosa También con no, no. rock Hudson, el mismo y Zimaldón. Y, y Robert Zimaldón, está... que había sido pre Oscar, entonces la convirtió en protagonista. Y con un terreno de azúcar marcan... Y es una película para jugar a los dados. <laughs> extraordinaria, ¿eh? extraordinaria. Además, eh, hay que hacer un homenaje a la televisión española. a veces, a veces maltratada por la prensa, que aquí hubo un ciclo maravilloso de, de, de Douglas Ser presentado y con intercambio de opiniones entre él y Douglas Ser de Antonio Drobe, que es yo creo de las cosas que han dejado una huella cultural en este país. Sí, porque Ahí sí que me atrevo a decir que es una huella cultural porque lo que hizo Drobe no hemos, tiene precio. Hemos hablado de Drobe y de su extraordinario libro, y que yo creo que la pasión de Drobe ha hecho mucho por el esclarecimiento de que Douglas Air haya tenido ya últimamente pues bueno, esa, esa, ese prestigio indudable en España. ¿verdad? Hasta el punto de que en el libro de Drobe, el propio Antonio nos cuenta cómo el, el volumen de Holiday que tiene José Luis delante este, de él. Sí que es un libro de entrevistas también, un libro maravilloso, parece que se tradujo al español el Editorial Fundamentos por instigación del propio Drobe. Es decir, que eh, él fue el que lo propuso a la gente de Fundamentos y lo sacaron enseguida y la verdad es que hay que debérselo también a, a Drobe, según nos cuenta él en su libro que ha publicado. La filmoteca regional de Murcia. Es que además el libro, aparte de una aventura personal que está maravillosamente escrito, es como una película de Douglas Serk. La llegada de él en, a Suiza, el que se siente enfermo antes de empezar a hacer las grabaciones, el, el, la generosidad de, de Douglas Serk y de su mujer que se portan estupendamente. Bueno, es un libro muy en la línea de cómo debía está ser. Está dedicado a, a un querido amigo de, del propio Drobe, pero también a la a mujer de Serk, a Hilde. Que era una persona maravillosa, la única mujer de, de la vida de Ser, que parece ser que es uno de los casos raros en el cine de, de que fueron eh, matrimonio toda su vida. ¿no? Era una mujer, por lo visto, encantadora. Hay un detalle final que yo querría añadir, porque eso, eh, Drobe siempre se quedó con esa pena. En, ese, en esos diálogos que tuvieron en Suiza, Drobe y Ser quedaron en reunirse otra vez en Madrid, porque Ser estaba obsesionado. ...con volver a visitar y recorrer con tiempo el Museo del Prado... ...y esa fue una voluntad que al final la enfermedad... ...y una serie de circunstancias no hicieron posible... ...y de lo que siempre lamentable, como es lógico... ...porque recorrer el Museo del Prado con Serc... ...que era un poeta, escritor, pintor, todo... ...habría sido una maravilla. Pues si lanzamos esto que estás diciendo tú... ...que es verdad, el Museo del Prado y por ejemplo... ...las meninas... ...si os habéis dado cuenta y, y, y los espectadores también... La... La presencia de los espejos en esta película es clave, ¿no? Cómo está continuamente viéndose otro punto de vista a través de los espejos. En el Bar Country es maravilloso la presencia del espejo, eh, los dos hermanos hablando en, en la, en, juntos en aquella escena maravillosa de Robert Stack y Dorothy Malon eh, a través del espejo, eh, cuando entran en la suite esa tan tan bonita el color en bacal al principio de la película es a través del espejo estamos viendo la presencia es una maravilla cómo va distorsionando también varios planos de realidad en la puesta en escena no es algo que le ha hecho muy bien ¿no? en esos huecos que tú decías que no sé que es verdad que está ahí hay como unos huecos que incluso con el paso del tiempo somos nosotros mismos los que estamos llenando. ¿no? Es, bueno, eso es así, pero es que lo de los espejos está usado. Es, es una, es, hay dos cosas muy curiosas, o sea, aparte de eso, que forma parte, yo creo, del estilo de, del estilo de toda la película. Luego, si, si lo pensáis, la cantidad de cosas que en esta película se ven desde las ventanas. O sea, los personajes en esa casa, digamos... Siempre hay alguien noteando vamos a usar la palabra, de la llegada de otros personajes que a la postre son los que desencadenan la acción de en cada momento. ¿no? O sea, ya puede ser Dorothy Malone, digamos, maravillosamente fotografiada en uno de los, para mí, tú sabes mucho más de esto, ¿no? de, de los escasísimos primeros planos, porque él maneja mucho planos cortos, pero primeros planos, en mi opinión, no hay tantos, ¿eh? hay muy, muy, sí, muy pocos, contados. Y sin embargo, esa primera aparición con la mitad de la cara en sombra, mientras ve llegar el coche, digamos, de su hermano, y luego cómo en otros momentos, eh, cuando están, por ejemplo, Rock Hudson y Lauren Bacall, vuelven a ver también llegar a, a Robert Stark a la casa, es un punto de vista siempre de cómo otros personajes llegan a percibirse de la presencia, digamos, de otras cosas, ¿no? O sea, Eso es un tema bastante llevado a, a, a los límites. ¿no? Pero lo presenta, además, cada uno de los nombres de los actores... va apareciendo con ellos asomados a las ventanas. En el caso de la, de la servidumbre negra, lo que hace es que se encienden en las ventanas del eso, sótano. Eso es perfecto. Eso sí, es sí, cuando, se, cuando se estrella la botella contra la, la pared de la casa, se encienden las luces, digamos, y hay el cambio, digamos... A... Es que el arranque eh, es fascinante. Ese coche amarillo, la torre Hadley iluminada, es hecho en decorado. En, eso está en el back lot, en los sí. estudios. traseros de la Universal, el casting casi que va apareciendo por orden, es que es es, es magnífico, ¿no? Es el ahí hay un punto importante en esta película, Es la fotografía de Russell Metty, ¿eh? sí, es es es, es extraordinaria, es ¿no? Ese mundo de la decoración que está presente ya en los primeros diseños que hace, ya que nos enteramos que es una diseñadora, el mundo un poco fascinante de los Millonarios del petróleo que te está diciendo que coge ya el avión en aquella época prácticamente como si fueran uno de los muchos taxis que también se cogen en la película, ¿no? El mundo de la, la presencia del tabaco y del alcohol. Ahora prácticamente las películas suelen ser light, no fuman casi nadie. Aquí es una película continuamente donde están encendiendo cigarrillos. Es un análisis de la época. ¿Cómo, cómo está la presencia del sexo en la película? es que me es una maravilla cómo ha estado todo el tiempo sin llegar en ningún momento a escenas que pudiesen herir un poco a ciertos espectadores pero está todo dado eh y... 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 sortear y... la, y... la censura en esa época no porque no es el personaje de Orozimando sí, sí, podemos... es un personaje transgresor unos niveles increíbles incluso hoy lo que ocurre es que está, está tratado con tanta delicadeza que en ningún momento pues podría haber incurrido en problemas de censura ¿no? está hecho con buen gusto que es la hostia. gran definición esa y y y esa mansión con columnas eh, parte con ladrillo visto es, es, es un y me, me recuerda un poco la mansión no sé si os ha pasado a vosotros a la casa Asher de de Elgaralampoy, ¿no? Mm. Porque es que algo se está derrumbando, ¿no? Entonces la casa también tiene un protagonismo. Esa casa increíble con las columnas a casa del sur Eh, escaleras. Eh, las escaleras increíbles donde se va a claro. caer el padre ¿no? claro. en esa escena en la que también los espejos tienen protagonismo en la que él ya no puede aguantar más a sus hijos y decide morirse porque la verdad es que con esos vástagos que le ha dado Dios pues no, no puede hacer otra cosa y al final esa casa que tú dices va a ser la prisión majestuosa y tremenda de esta mujer de esta mujer porque el final cuidado con la escena final <laughs> si la escena del comienzo es increíble la escena final abrazada a la reproducción del pozo de petróleo es increíble, ¿no? De la, de la torre pero, pero no solamente eso que tú dices, sino que además hay un contraste entre el cuadro del padre que está detrás con Ay, el señora. Derrick Dorado delante uh -huh. y la actitud de Dorothy Malone abrazada, digamos, a ese mismo Derrick Dorado, que ya no significa absolutamente, no tiene nada que ver. Un, lo, lo que representa el cuadro. ...con lo que representa el Derrick para ella... ...eso es como como dice Juan... ...eso es un, prácticamente... Es ...una prisión y un derrumbe de, de todo... ...de todo digamos este entorno. Y el posible comienzo de otra película... ...porque imagínate esta mujer todavía hermosa... ...en, en plena madurez y demás... Heredera de toda la fortuna y, claro. con, las, y con las desviaciones sexuales que ella tiene. Una película pero, probablemente una película. ya con los tintes casi. <laughs> si no X, por lo menos S, ¿no? No, no quedará yo... un casanero libre. Hay muchas escenas que son como la esencia del melodrama, es una investigación en el melodrama como género supremo, ¿no? Eh, yo tengo que apuntar, hay un sillón rojo. Magnífico, la presencia de los rojos, la cama la roja, donde está ya tumbada después de, de, de cuando, cuando la ha visitado el médico. Hay un momento el, que un es el sillón no rojo junto a la no chimenea, la pistola a a en la mano, es, es un, cogí, una claro, de me un me dijo, una fuerza, de una potencia, la potencia de la imagen es, de es, tremenda, es tremenda, con ese estilo mmm, elegante, sobre todo la película se podría de definir como de una elegancia natural, hay mucha sabiduría, mucho conocimiento y sobre todo una asimilación de los clásicos portentosa. ¿verdad? Y el conocimiento del alma humana que se refleja, por ejemplo, en la escena absolutamente paradigmática de la muerte del padre, que ocurre justamente cuando ella, Dorothy Malone, sube a su habitación, ¿verdad? se empieza a desnudar y empieza a bailar frenéticamente una, un baile moderno, ¿no? porque acaba de... de producirse el episodio del gasolinero, ¿verdad? Y entonces es lo que ha acabado ya con su padre y ella está viviendo su aventura, diríamos, eh, solitaria con el retrato de Rock Hudson y bailando frenéticamente. Es otra de las escenas mágicas de la película, ¿no? Yo creo que es un film mítico en, toda, en todo el significado del término. No sé si mi amigo y amigo vuestro, imagino Javier Coma, en su diccionario de films míticos la ha incluido imagino que sí, pero desde luego es uno de esos filmes para meter en todos los diccionarios de críticos sí, no, que es, se puedan hacer. A Javier seguro que le gusta mucho esta película porque sí, es, es de, la, de una cierta escuela de los años final de 50, 60, sí, que él conoce donde esta, muy donde bien. estas películas no, no pasaban por alto. Tú acabas de mencionar una escena que es clave porque además ese baile es casi un striptease, digamos, <laughs> pero a mí ahora se me ocurre digamos otra palabra que también refleja muy bien el estilo de Serk, que es el pudor. ¿Cómo pasas, digamos, desde la muerte del padre, la elipsis que hay, digamos, a la escena siguiente, que es casi como el luto familiar, se cierran aquellas verjas con un lazo oscuro, etcétera, etcétera, y prácticamente... Ha obviado todo el tema del entierro, sabes ya lo que ha ocurrido perfectamente. En el fondo, ni siquiera te ha tenido que contar, digamos, que el padre ha muerto, que podría haber dado lugar a una serie de, de historias secundarias y demás, porque no es necesario. Ya puede pasar a lo que queda de aquella familia. Y eso prácticamente lo ha obviado. Y luego también es una metáfora de la vida en, en general, porque si os fijáis, eso de que la infancia es la patria de cada uno, aquí está muy bien visto, ¿no? Mientras esos niños, esos tres niños. ...eran jóvenes, podían soñar, podían alimentar esperanzas de lo que iba a ser su futuro... Eh, ...en ese paisaje bucólico, idílico, en el que y Malone, por ejemplo... ...recuerda, se oyen las voces, que eso es, es de llorar, ¿no? es una cosa increíble, es maravilloso... Este, eh, ...se evoca el paraíso perdido, ¿no?... ...a partir de un determinado momento, y más si eres rico, ¿eh?... ...porque aquí hay una apología, un, de, eh, qué sé yo, de la profundización de los sentimientos... ...y una, un rechazo de lo que es la facilidad de la vida de los ricos, ¿no?... Sentido hay algo eh, como de mensaje moral en, eh, en esos personajes desarraigados, pero que en un momento fueron felices cuando todavía la riqueza no les impedía serlo, ¿no? cuando eran jóvenes, cuando eran niños. ¿no? Entonces hacían planes para el futuro que luego no se van a, a cumplir ninguno de ¿eh? ellos. En ese sentido es muy bonita la relación ¿Sí? del personaje de Ross Husson con su padre. Fascinante. ¿Sí? Es fascinante. Que entera que... y además le dice que está enamorado de no. Lauren McCall, que es una cosa eh, que, que solo se lo dice a él, mujer, aunque evidentemente Dolores Zibalón, que es listísima. Lo adivina enseguida. Pero... Se que, que ser que apuesta por esa, esa vida en, en contraposición a la otra. Eso está clarísimo, es ¿no? Que, y que hay unos valores ahí que en la otra se han perdido por río completo. Es Eso una vida muy de Pioneer, claro, ¿no? De sí. gente sana sí, sí. que caza, que vive en el campo. Sí, sí. Bueno, es, es que ahí lo podrías incluso unir o recordar, digamos, me parece que es que el, en el, que el cielo la juzgue, sí. donde el personaje de Rox Hudson es prácticamente una continuidad de ese personaje. que vemos en esta película, en ese ambiente bucólico, en ese paisaje bucólico que tú mencionabas antes, que parece que es donde se encuentra la pureza en contraste con ese fondo terrible, siempre que ves los Derricks detrás, en una historia absolutamente opresiva, que parece que es lo que causa Finalmente la decadencia de todo esto ¿no? De todos estos personajes ¿no? Además, Que no es el cielo, perdón, que, no es el, que, el cielo juzgue, que esa es la película de Jim Que es una maravilla Además es de Stahl, el otro gran mm. drama, el hombre del melodrama Que ese, solo el cielo lo sabe sí, Solo el cielo sí, lo sabe sí, la es roja, son, sí, sí, sí. Eh. Pero curiosamente Tiene mucho que ver en cuanto a imaginería Con que el cielo la juzgue ¿no? sí. Otra obra maestra absoluta de John M. Stahl, que sí. es una maravilla La de Jim Tierney que tú dices Porque la utilización de los colores tiene un punto de vista. El... O sea, ellos han ido con el melodrama, estilizando el melodrama por medio de colores. Hay momentos viendo esta película, y también en la película de Stal, que tienes la sensación que es como van por delante por ese tipo de revistas de moda, ese tipo de revistas de arquitectura, al de casas, de jardines, ese... porque hay momentos en que la, la, la escenografía recuerda a ese tipo de casas que la gente soñaría y soñábamos con tener alguna vez, como que son tan irreales que, que nunca puedes entender, sobre todo comparándolas con las casas normales. Y entonces por vacío, por lo que no hay, te das cuenta de que, de que hay algo que es postizo. Y en eso está muy bien hecho Hollywood, en ese sentido da la realidad de lo postizo. Y de lo de lo que no es real. Eso lo da muy bien por el mundo del color también. Bueno, ahí entramos en una, en una pequeña digresión, pero es que. Eh, que Godard era un, un hombre de, defensor a la ultranza de ser, y la crítica más maravillosa que yo, una de las mejores que hizo fue la de el, Tiempo de amar, tiempo de morir. Pero hay un amigo nuestro, eh, Luis Revenga, que ha hecho un estudio de cómo Godard, en toda su primera época, lleva al cine las imágenes que él encuentra en esas revistas americanas de que tú mencionabas, que. le impresiona y que en las cuales se incorpora eh, casi subconscientemente a, a, a los de su cine a a Pierro lefeu a todas las películas. Y hay una película de Godard que se acerca a esta, que es El desprecio. Ah, claro. en eh, ah, donde los coches son rojos, en eh, los colores son brillantes y violentos, en donde incluso la utilización de la pantalla grande es una película de Godard muy cerca de este tipo de cineastas que trabajaban el melodrama creando con ello como una especie de estado de excepción, porque el melodrama es algo eh, maravilloso en este sentido, es como una experiencia que tú puedes eh, compartir con la gente que la está viendo en una sala, pero la emoción que va recibiendo es como la poesía, es muy personal y muy particular lo que evoca en, en cada uno, ¿no? Y en este sentido, claro, es que estamos hablando que la apuesta es un intelectual haciendo un melodrama, Un melodrama que en teoría es un melodrama barato, es una historia que la historia es como demasiado. No sé, dices, el, 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 el alcohólico que conoce oh, la claro. chica, el, el otro que es el bueno, ¿no? Dices, bueno, esto no, casi no hay por dónde cogerlo. Y dices, pero amigo, la mirada de, del, del director lo vas transformando, haciéndolo algo conocido. Lo convierte en algo, algo que en principio es algo ramplón y, mm. y común, lo convierte en algo sublime. Es, es la. La elevación del kitsch a los límites ya más altos. ¿no? Pero porque estamos hablando ahí en términos, digamos, de liter literarios. Pero mm. al pasarlo a, a una expresión cinematográfica, estamos ya en otros niveles. <coughs> y ahí lo que en literatura resumido podría ser ramplón, en cine puede ser grandioso. Chulín, pero esto es incluso, eh, hay una demostración muy clara de cómo compone con el color. Y yo me estoy acordando así a, pues de pronto de dos cosas en la película. Me parece que es el pasillo del hotel de Miami, pintado pues de sí, un rosa fuerte casi fucsia, que es absolutamente improbable que un hotel, digamos, usara en esos tonos. En, en, o sea, en América hay y, hoteles de 5 estrellas y, que son okay, así de feos. Efectivamente, ¿no? O sea, <laughs> este Pero ¿cómo se, de se usa la eso en, 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 en un contexto dramático? Y luego hay otra. Con una eh, profundidad de campo, ¿no? Con una profundidad de campo. Exactamente. Se van y, y luego hay otra escena. ...que me parece que es cuando... ...bueno, cuando Robert Stack, digamos... Eh, ...abofetea y golpea a en Bacall... ...y va el médico a verla... ...y toda esa historia... ...que de repente en lo alto de la escalera... ...aparecen dos sillas amarillas... ...absolutamente horrorosas... ...que no tienen nada que ver con el estilo... ...de general de la decoración de la casa... ...pero que en cambio lo que sí tiene mucho que ver... ...con la acción... ...es que sean ese amarillo tan fuerte... ...tan violento puesto allí... ...y además incluso estilísticamente las sí. sillas... Pues da la impresión de que en aquel momento alguien dijo, oye, necesito un golpe de color amarillo allí, a ver qué tenemos a mano y le llevaron las dos sillas, porque si no, no tiene nada absolutamente nada que ver, es un diseño casi moderno en un, en un entorno muy clásico, ¿no? Y esa manera es la composición, digamos, a, a través del color, con la colaboración, como decía José Luis, de Russell Metschig, digamos, que es uno de los grandes cámaras, que además repite mucho con él, o sea, que, que hay que pensar que hay un... ...un cierto grado de complicidad, más que de afinidad... En, ...en la manera de contar las cosas, ¿no? Eso no tiene duda. No, lo de los decorados es importantísimo. Yo también tenía dos detalles, eh, insistiendo en lo que decía José Luis. El decorado del hotel, ¿no? El hotel eh, no. al donde conduce a Loren Bacol, ese recargamiento pero elegante... Eh, ...rozando ya siempre los sueños de una determinada clase social... ...que lo que quería era vivir ahí, ¿no? Le estaba ofreciendo a Loren Bacol precisamente... Uh. ...lo que se ofrecía desde las revistas de arquitectura a la gente, ¿no? y luego la biblioteca del padre que es una biblioteca de cartón piedra podría ser falsa verdad los libros luego existen porque encuentra la pistola precisamente detrás de los libros pero la realidad es que son esos libros encuadernados que probablemente no se habrían abierto nunca ¿eh? De, Comprados de por metros. Por, por, <laughs> por metros. Vale, claro, claro. Y, y la verdad es que también es algo con lo que soñaba la gente, con ese tipo de bibliotecas con el retrato en medio. Eso ¿no? es chimenea. muy años 50. Y la, y la chimenea. Todo es años 50. Yo creo que si hay una especie como de representación de una década. Esta película resume lo que fueron los 50, que no tiene nada que ver con los 40 y que luego los 60 irán evolucionando. Son los 50, ¿no? que en muchos coincidió con nuestra infancia y por tanto son muy importantes. ¿no? Ah, pues sobre todo, no tanto porque fueran así los años 50, sino porque así los veía el cine como aspiración del espectador de lo que se suponía que era una buena casa, el éxito, el dinero, la gente son prácticamente va al ¿no? dólares y le dice no, no, si es más dinero, o sea, era el derroche continuo, ¿no? Que lo, no en otras películas la gente con... cuenta mucho más el dinero, aquí... Aquí es, ya no hay New Deal, el New Deal se ha ido a la porra. No, claro, y aquí es, lo único es, es, que hay, hay son los pozos de petróleo y sí. las excavadoras continuamente en el paisaje, es un paisaje lleno de... El de... podrío, el podrío de un país y al mismo tiempo, un país que está viviendo un momento muy difícil en la época de Eisenhower y está viviendo eh, muy bien internos muy fuertes. E incluso dentro del cine. Que va a desembocar la en la nueva y, frontera ide de, ideológica y, y tal. Claro. Y esa, esa es la América que acaba. Acaba, que, acaba de terminar precisamente... Acaba con la, Kennedy, la, Kennedy la pone fin a esa época. Claro. Efectivamente, pero no, ha no, terminado no, eh, sí. más o menos en el 56. Mm -hmm. El senador McCarthy ya, ya, ya mm -hmm. ha hecho su terrible claro. eh, y ha, Represión y ha dejado a la ese... gente muy asustada. Evidentemente Y esto, y, pues, no sé, a lo mejor es una de las razones por las que ese enigma que todos tenemos de por qué se fue de Hollywood, a lo mejor tenga que ver también con un cansancio, con una, una época... que muy mala él había sido un hombre de la República de Weimar, había trabajado en el teatro, un teatro muy muy comprometido, había tenido que soportar a Hitler y y en Eisenhower como en Hitler trata de buscar formas de salir adelante, de criticar a esa sociedad sin que aparentemente la esté criticando, sino que esté eh, dándole una una visión colorista que efectivamente lo que queda es una visión demoledora de una sociedad. Porque claro, es, esa crítica precisamente es la crítica que hacen los grandes clásicos, claro. la, la crítica que hace Shakespeare, no. o la crítica que hace Eurípides, no. pero eso evidentemente al señor Macarty no tenía por qué molestarle lo sí. malvino, y sin embargo es mucho más demoledora sí, sí, que otras películas, mucho más obvias, más frontales, exactamente. Bueno, es que tú piensas aquí, ¿y qué personajes ves trabajando? Y solamente ves a Rob Hudson. que hace de geólogo, que anuncia que tiene un papel que dice que es geólogo y, y sí, le ves una vez en traje de faena y demás historias y luego te enseña a Laura en Bacal como, como diseñadora la primera vez, digamos, que se encuentran, etcétera, etcétera, que es el otro personaje que ha hizo trabajar. Porque al resto, sobre todo evidentemente centrados en Dorothy Malone y Robert Stack, es que no les ves dar ni clavo. Esos son los niños ricos, digamos, de alguien que encontró el petróleo sí. y que se llegado a ser un magnate, ¿no? O sea, bueno, y, y además es como la nodriza, esta película, de donde van a salir Dallas, Dinastía, de, de esos Falcon, estamos, Cres, Falcon ¿no? Cres, porque claro, es exacto, claro. es lo que nadie trabaja, nunca ves, Vamos. nadie hace las camas, <laughs> hace esas si casas, hay personajes ¿no? apegados eh, como Loren Macon, sí, por es... porque que se enamora de Stack. Pero se enamora también porque está que está forrado. Yo creo que también ahí hay una, una línea de que a ella le fascina todo aquello de que la metan en un avión, la lleven a un hotel y que encima, cuando ella ha decidido que no le interesa lo del hotel porque le parece demasiado recargado, sin embargo, él tiene las agallas de ir a buscarla y ella cede. Cede y se enamora de él porque es débil. Y esta tiene una especie de alma de enfermera, ¿no? En cierto bien, modo, en le interesa el caso freudiano de Robert Stack. Y es una mujer fuerte, yo creo. Y ella. se enamora, yo creo, que hasta cierto punto de él, aunque luego, evidentemente, Rob que... Hudson... Eh, Juan su... tiene razón. Yo creo que hay... La, la parte importante es que es un personaje muy fuerte. Eh. O sea, en ese sentido, como tú dices, ejerce eh, esa protección. ¿no? Es un poco... O le tienta también la posibilidad de cambiar A Robert Stark. Pero, porque ella, 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 ella ha expresado cuál era su porvenir, lo que ella esperaba del porvenir, que es vivir en un suburbio con hijos y tal, de mala manera. Es decir, que, que ha, ha visto oh, ella como Rojasun, sabe que, que los dos pertenecen a una clase muy inferior, que van a tocar lindo. toda la vida a trabajar y acabar no como puedo. puedan. Uh -huh. Y por eso, ese final de los dos juntos, pues quiere decir que a lo mejor acaban en Arabia Saudí trabajando ah, en los Se iban a la Irán, me parece. Sí, claro, sí, Entonces sí, se sí, podía ir. Evidentemente, evidentemente. A lo que está claro es que que a lo mejor no, no me he sabido yo explicar, que dinastía, tal, o Falcon Gress son postizas, son falsas, todo es mentira, no hay más que la pedrería, sí. mientras que aquí es, entra con el bisturí y hace una disección de verdad de esto. Ahora, exteriormente yo creo que nacen de ahí todo este tipo de series que se llamaban Amor, Lujo. Incluso todo estéticamente, esto. ¿verdad? Derivan claro, de eso. Sí. Hombre, las, las casas, como decías tú, nadie trabaja, nadie parece no. que... No, porque el dinero está en los bancos, no hace falta más que ir y sacarlo. Ellos son las grandes dinastías las grandes familias, pero claro, el, el problema es que lo que en esta series, semana tras semana, fascinaba a la gente, es lo que yo creo que era la pedrería. Hay un plano con el que arranca, me parece que es imitación a la vida, que son esas perlas cayendo mm. maravillosas sobre fondo negro, para darte ya la idea de glaser Como aquí, cuando abres los cajones de la suite y están bolsos de moda de los años 50, todo lo que da, abre el vestidor y están todos los trajes, es, 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 el... es increíble Claro, pero entonces tú te das cuenta que eso no es así, que no puede ser así, que hay algo más que la gente, además. Además de eso está sola, que la gente además de eso es, es, ha fracasado en sus vidas aunque tenga el dinero. Ese paso más adelante que hacía Douglas Her en los años 50 me parece que era a, a, asombroso y que una mayor como era Universal dijera no no es, estamos hablando también del fracaso de la soledad de la indefensión. Eso es muy difícil. Es y y com... Se ve ahora muy claro. Claro pero lo hacía como unas comidas, comidas de Doris Day pero con una carga de profundidad. Y luego, además, claro, con esa claro, cosa tan claro, alemana claro, claro, que, tiene, claro. que tiene Hans Detlef que es el, el tema no fluvial, porque por le padre. interesa mucho la relación de Rob Stack con el padre. El, el padre, en el fondo, hubiera querido tener de hijo a el Rob Quiero decir, sí, todo ese conflicto que no también no le apasiona a Douglas y, por supuesto, también puede a Loren Bacol, por eso se mete en el libro. Sobre todo ve la pistola debajo de la almohada, que es otro de los datos. Las pistolas juegan mucho aquí, continuamente cambian de sitio. De la almohada se tira al océano, de un cajón de, del despacho pasa detrás de un libro eh, eh, todo eso lo está hecho con una gran inteligencia además es un gran guión, evidentemente el proceso autodestructivo de esa familia se ve también en la, en la pistola ¿no? hay un, un mundo, fíjate, un mundo donde uno, un solo hombre, por ser llevar, dar su nombre a la ciudad la policía, los todo coches. es suyo. Eso realmente es un fascismo absoluto que puede ejercer sí, sí, ese hombre sí. por su poder económico. Sí. Pero además está. hecha de la zona... está en las puertas de los coches. En, sí, en, una zona de violencia. en el coche en el que van Rock Hudson y Loren Bacol, cuando la escapadilla aquella en que se entera que está embarazada y no sé qué, y le da el primer beso. pues evidentemente tiene la H de Haldi, que es muy sintomático. Pero es que prácticamente eh, todos los amores, digamos, entre entrecomillados, que puede buscar Dorothy Malone en aquella ciudad o en, la, en aquella especie de tasca, taberna, ...y demás donde suele ir a beber y demás... ...son gente que en cuanto saben quién es más o menos... ...saben lo que les puede suceder... ...simplemente por el hecho de acercarse a Grot timalón. vamos... ...son siervos de la gleba del feudo del señor ...o sea, pertenecen todos al castillo y a todos su entorno ...como que dice señor de orca y cuchillo... ...es medieval el dominio de Hadley... ...es algo lo que le pasa en 12 pájaros... ...al personaje de Paul con respecto a la hija del capitán... Que, pues tanto... se, que traspasa una frontera. Yo no tengo Pero esa es la zona Pero del su sur y de, y, de, y de la no, de yo parte yo de la es toda una zona donde la violencia, la las armas, un cierto autoritarismo está presente todo el tiempo, y eso ser lo respeta sí Y es una película, en el fondo, que... Bueno, que te das cuenta que eso que acabas tú de decir se ha usado muchas veces. O sea, se ha usado más veces y algunas veces muy bien. Vamos, me estoy acordando de la película de Minelli, claro. que es modélica en ese sentido, ¿no? El Homies the Sailor, Homing from the Hill. Y, y como aquel personaje, digamos, de Robert Mitchum y los hijos, el George Hamilton y Pepper y demás, que es en un ambiente mucho más rural, si quieres, pero es exactamente igual, es el poderío que ejerce, digamos. sobre un entorno inmediato... Y en la, la cual... descendencia, que aquí y juega muchísimo. que esa es la parte importante, sí, sí, sí. efectivamente. Yo ahí estoy completamente de acuerdo. ¿no? Eso era... Eh, con él llegó el escándalo. ¿no? Sí. ¿no? Ah. Bueno, es que Minelli lo ha hecho eso muy bien, porque eso mismo, traspasado al cine, lo hizo en dos semanas en otra ciudad mm. de una manera asombrosa. Bueno, que son melodramas, que es donde claro, se han movido claro, maravillosamente claro. ellos. ...incluso el, el, el material de origen... ...puede ser una novela de bestseller ...de este tipo de Como novelas... En este caso. ...es un poco lo que hablábamos sí, bueno. hace unas semanas... ...de un extraño en mi vida... El, el, ...a lo mejor el material no es el más sofisticado... ...para hacer esto... ...pero sí utilizan el común popular... ...eso que se llama la cultura popular... ...para extraer de ahí todo lo... Y al melodrama este color ¿verdad?... Eh, ...de los 50 le va maravillosamente ¿verdad?... ...este es este, este sí, de, de colores so... le va perfecto... ¿no? Sobre todo lo que yo creo que le iba muy bien... ...a, a Sherk era la universal los colores sí, del lo Universal no tienen nada es que, es que ver con los de la Metro, Golden Mile son más es estruendosos, la Metro es como más desbaratado todo por el fotograma, aquí no aquí son como más, uh, más dramáticos los colores son, están mejor definidos y tienen un sentido, eso que tú dices que yo estoy de acuerdo, lo de las dos uh, sillas amarillas, tiene un sentido como tienen un sentido los cuadros que están las lámparas que están sí, sobre sí. la mesa que se apagan o se encienden y dan una luz distinta eso claro, eso un no es un hombre tan hiperculto como Serk, todo tiene sentido yo creo que el, el famoso libro este, El color de Albers, seguro mm. que Serk se lo sabía de memoria. Él, él conoce bueno, perfectamente la teoría del color. Aquí hay un, que, hay un director ]ido. artístico espléndido, ¿eh? es Alexander Goric, bueno, sí. que es otro que sí. también repite con él. ¿eh? Pero eso es una mano que también se nota, no verdaderamente. ¿no? O no, sea... Es muy curioso además cuando las películas que hizo Stoll y que luego repitió Serk, una en blanco y negro ya, en los 30 y otra en color en los 50, ya, es muy curioso porque respeta ciertas cosas. De, digamos el meollo, pero después cada uno va por caminos diferentes y los dos llegan a la, a, a la, no sé, al corazón del espectador, a sus sentimientos, alcanzando quizá en la misma intensidad, pero con medios opuestos, es decir, que no tienen na no tiene nada que ver cómo tra tra trabaja uno y otro y los dos, sin embargo, consiguen el mismo efecto, que es conmover al espectador. Y a interesarle por unas historias que realmente literariamente parecerían insuficientes. Yo, yo de todas maneras, salvo algunas excepciones, esto lo llamaban los americanos wikis, ¿no? Sí. De, de llorar, ¿no? De llorar, sí. películas de pañuelos, etc. Sí. En este sentido, um, Douglas es más frío tiene sí. un punto mayor de frialdad que tenía Jonemestal sin hacer aquí disquisiciones porque que hay más que los, intelectuales, los dos son geniales, más son los dos son geniales pero tenía un punto de pudor tú conmueve de pero no, sí, no produce hay, lágrimas no conmueve, pudor, profundamente, más, pero ese, conmueve mucho en imitación a la vida o en o en tiempo de amar tiempo de morir la novela de Remarque no que es maravillosa y que tú has citado antes la crítica de de Godard, donde decía, eh, está es una película sobre la guerra que está hecha en estudio, donde eh, hay la gente lo pasa mal y está reproducido, y dice, yo me creo esa guerra, decía Godard, y yo me lo creo, porque el, el poder de la cámara de Douglas Herr es transmitir lo verosímil, lo, lo, lo que te quema por dentro, ¿no? Ahora, que él tiene un punto de frialdad, yo no sé si por su, no sé, por su origen, ¿no?, donde es más difícil que coge un poco de distancia, es más brechtiano, eh, Brechtiano, es, 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 es que la verdad yo creo que, que está muy bien el, pensado el eso. distanciamiento brechtiano creo sí, Brecht, que está en la misma Alemania donde sí, crece, sé sí, que es la misma de Brecht. Claro. Entonces en ese sentido sí tiene aparte que toda su Eh, ...educación, diríamos, teatral, tiene que influir en Bueno, él. y que hay que suponer que él conocía el teatro de Brecht... ...imagínate, él había visitado a Calderón y a Molière y a Chekhov... ...y bueno, mm -hmm. había hecho todos los casos, y a Shakespeare... ...porque claro, si, si nos, bueno, evidentemente Shakespeare es un, son grandes melodramas... ...también, o sea, Scherpe, ¿no? o sea, que lo que está él utilizando son esos melodramas... ...continuamente, pero sí hay una puesta en escena pre Brechtiana en ese aspecto, porque luego no es nada teatral, es de los pocos directores donde es difícil no es, no es teatral, no. eh, ver una obra más... de teatro, sí, ¿no? es, es puro cine, es, 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 está más cerca de Max Offuls. Hay sí, movimientos sí, pues, de cámara sí, pues, de una sí, pues, elegancia sí. enorme, lo que sí hay no es ese clasicismo del plano contra plano y primeros planos, como tú decías, sino que va envuelta en los movimientos de cámara que son preciosos, la mayoría de ellos son de, no sé, como como muy, más que elegantes, son como muy, y, y cultos, como civilizados, es, es, van globando continuamente el todo poco a poco, y lo va metiendo, va, va, un personaje te lleva a otro personaje, esos dos personajes, ves el ambiente donde están desarrollándose la escena, utiliza muy bien el viento en los visillos, eh, utiliza todos los elementos... En la jar, jarasca también. Claro, bueno, bueno, la eso, es, claro. eso es el síntoma de la decadencia, sí, claro. ¿no? Ya cuando ves las hojas aquellas entrando en el vestíbulo de la casa, ¿no? O sea, ese es, el, el, título es, es el, el título de la película. es el título de la película, efectivamente, ¿no? Además coincide con eso, ¿no? Bueno, pero es que además eso es maravilloso, esas imágenes, sí, sí, ¿eh? sí, ¿Y cómo dirige a no? Por ejemplo, Robert Yo Stark, creo que maravillosamente. Es. que ha hecho varias películas con el propio Serk. Stack es, es distinto a lo que hemos visto después de Rob Stack, ¿no? que es un actor espléndido, pero Serk lo, lo dirige de una manera tan peculiar que saca lo mejor que tiene Stack, porque yo creo que no nos imaginamos a ese rico heredero con la cara de Stack. ¿no? Eh, quiero decir, Stack da una mayor seguridad, no puede ser un hombre tan enormemente eh, diluido en, en la nada y en la autodestrucción, y sin embargo, eh, no lo creemos no os pasa con el, a, a vosotros con Robert Stack eso y ya no lo digo por la serie de los Intocables sino porque es un actor como más firme y aquí este es un auténtico una auténtica pintrafa humana no sí, sí, creo. Que le ayuda mucho el físico y la mirada es ahí como tiene un pasado Robert Stack siempre en las películas en la de sí. los Ángeles eh, con eh, sin brillo él tiene, tiene, algo es, que en pulsar. ese sentido es un buen actor, que tiene pasado, su cara transmite algo, hay algo más de lo que él está diciendo, él aporta algo más muchas con la brillantes. mirada. Los ojos son impresionantes. La sorpresa que es el actor, yo creo que por excelencia de Douglas, es Roy Jackson, ha hecho muchas películas mucho con él ha hecho, bueno, fíjate, de solo el cielo lo sabe, eh, ha hecho de todo tipo de, de incluso en género en, sí. a, además del melodrama y a mí me parece que ha entendido muy bien la sobriedad de Ron Jackson y está no, espléndido, sin ser el mejor papel de la película, yo creo que el mejor papel es el, no del, pude convencer es, el del, es el de Robert Pero Stack, me parece que es el que no... tiene más carne. Sí, pues sí. El, el otro, al fin y al cabo, es el, el tipo bondadoso... el le bueno, a la, la réplica borda. formidablemente, vamos. Es para está a una altura que... increíble en la película. Lo que tiene Rojason es como una especie de... Eh, no sé qué tienen... Tú lo comentabas viendo la película. Que tenía Gary Cooper y estos tienen una pasividad... Eh, algo... La cámara les quiere, eso es evidente. Hay unos uh, actores uh, a los que uh, le quiere uh, la cámara y, y transmite monomía, más, pues, transmite algo nobleza, Devastante. eso lo tiene en la cara. ¿no? Va con unos trajes impecables, solo le vemos eh, vestido eh, de espor en alguna una una ocasión, cosa, pero no lo imaginamos de leñador recio, ¿verdad? Siempre sí, con, la con, la con la camisa, camisa de cuadros. Esa <laughs> es una <laughs> imagen de Douglas, ¿eh? sí, sí, ¿sí? Y eso la ha hecho muchas veces, o de jardinero, de, de, del, del tipo. Pero aunque va repeinado, no molesta, no. Es un tipo como tosco, primitivo, elemental. Pero ma magnífico. Y Loren Bacal está muy bien. Camino es una actriz que creo que desde que hizo aquellos dos películas maravillosas sí. con bogas, luego ha tenido, no sé, la madurez sí. es rara, pero aquí está muy bien está porque está, está sacado de ella lo mejor que tiene la elegancia, el cómo le caen tan bien los sí. vestidos, sí. ella gran modelo, y luego, que está muy bien, aquí está como está muy. conmovedora en algunas escenas. Y ahora dime, venga, vamos a ver, tu secuencia o tu plano, aquí sí podemos hablar no, incluso de un no, plano digo, favorito. Ya se ha mencionado, pero no ha mencionado en otro contexto. Yo hay un momento espléndido para mí que es la subida del padre por la escalera inter, eh, intercalado con los planos de, eh, frenéticos de Dorothy Malone en su en su cuarto. desvistiéndose, cambiando de, de actitud, echada sobre un sofá, bailando a esa música que es ensolecedora y que está al mismo tiempo siendo la, la, digamos el contrapunto total a la debilidad y a la, al padre que le acaban de dar los hijos los dos últimos grandes de gusto de su vida. Y esa forma en que de pronto la mano se agarra a la barandilla y empieza a caer. Y, y, entonces ese momento y, la, y que además la primera persona que acude es Ron Hudson, que realmente digamos, sería casi el verdadero hijo de este hombre, el, único, el, el heredero de, del talante del, de, de este hombre que, con dos hijos que no le han servido para nada, sería Ron Hudson. Ese es el momento para bueno, mí espléndido. Ron Hudson tiene un plano cuando está en el juicio y es, hay un plano medio amplio de y Malone y cuando empieza a decir que él inocente, hay unos planos del escuchando que están asombrosos, vale. de los mejores planos de su carrera de, de, de Rojas, aunque bien. por cierto os habría dado cuenta muy bien, muy bien. que cuando se estrena la película en España va cortada, porque hay varias veces que el diálogo sí. cambia, y tenido voz, que volver, a volver, volver. Sí. y, sí. y, y está la porque, la porque les parecía incluso de excesivamente sí. fuerte el, el tono. Bueno, ¿y tu plano, Luis Alberto, o tu La verdad, en verdad es, es que eh, me entusiasma la escena inicial, ¿no? el, el, el decorado de las grandes eh, torres de prospección petrolífera. Y el coche, a mí me fascinan los automóviles en, en la película. También me gusta mucho la escena en que van Rock Hudson y Dorothy Malone en el coche, que se ve perfectamente además que ese es un truco. Y la verdad es que me fascinan los automóviles y esa especie de viaje a ninguna parte de Robert Stack rodeado de pozos petrolíferos. Sí, porque además el automóvil es una metáfora no solo del éxito, sino de la velocidad, del vértigo. No claro, de, de, que está con la botella, además, que sigue el hombre con la botella. Es una de las películas en que se bebe más de la historia del cine. Sí, él, 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 además, como hacía en lo de Follner, parece que los personajes se sienten más cómodos en el coche que pisando el terreno normal, en los bares o en las calles. ¿no? Solo hacían pilón, cuando se sentía cómodo el personaje era volando en el aire, en el suelo no se sentía nada cómodo, se sentía inestable. ¿no? ¿Y tu, tu momento favorito de escrito sobre el viento? Casi sí, Luis Alberto lo ha pisado, pero o yo gente. creo que en ese sentido me gusta mucho la, la escena de Dorothy Malone en el, ella en, el, en el río, como contraste, digamos, a todo, a todo lo, que, lo que es ella, digamos, real, realmente en, la, en las fechas en que ocurre y cómo evoca todo la infancia. hasta incluso el árbol con las iniciales de ellos grabadas dentro de un corazón yo creo que eso es muy representativo de de, de la otra cara de la moneda que que Sirc quiere quiere dar ¿no? pues sí lo que pasa que a mí yo yo voy a ser más tópico yo creo que 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 el plano final que es esto también está aquí que es Dorothy eh, malón vestida de otra manera mm. su El ha cambiado absolutamente. Lleva un traje de chaqueta, lleva un cuellecito como puesto, como una ejecutiva, la directora ya de esa gran empresa. Tiene entre sus manos la, 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 la torre. El padre está atrás, también tiene en su mano derecha la torre. La iluminación es un poco de penumbra, como lo hace él muchas veces, se busca esa penumbra. Yo creo que es un icono no solo del cine de los años 50, sino sería un icono de la sociedad americana de los años 50. Esta es una imagen muy representativa, a ella, ¿verdad? Es una imagen. Es extraordinaria. que cinematográficamente es un poco como el porche de James Dean, ¿no? Es el, el porche plateado de James Dean o James Dean embarrado en gigante, ¿no? Cuando ha salido el petróleo, ¿no? Como la aspiración. Aquí lo que pasa que es una imagen de soledad tremenda, eh, terrible, de pérdida, de de fracaso, de decir, la vida, esta es la que sería luego la la El personaje que haría Jane Wilmer en Falcon Cres pasado los años. Sí, 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 claro. Eso sería el origen. En lo que se ha convertido. y Balón sería la... ¿Cómo se llamaba? ¿No? Margo o no sé qué. ¿no? No, me acuerdo. No, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pero sería el personaje de la vieja mujer que domina el poder de, de esta mansión, que luego se llenaría de sobrinos y de cosas de esas, que sería lo de, de sí, claro. Falcon Crest, ¿no? Pero es verdad y sería bonito, no lo hemos podido recuperar, Algunas de las conversaciones que tuvo Drove con Serk porque daba transmitía perfectamente el el amor de un intelectual por el cine y por Hollywood. ¿eh? Y demuestra gran lucidez que tenía este hombre que yo bueno, creo que por ejemplo Sadul no le incluían en su de, en su diccionario porque decía que era un, un director barato. Bueno, pues la lucidez de este hombre supera a muchos otros que pasaron por los inteligentísimos. Pero además es que estas películas coinciden con un momento de madurez personal, o sea, espléndida. Porque todas estas películas que nos gustan, en el fondo, que las, que, aparte de que siempre haya podido ser más o menos interesante, es que estamos hablando de un, de un plazo de siete años, eh, ¿no más? El seis, siete...